Qué alegría estar con ustedes en este momento para hacer la reflexión, la meditación, la oración desde el Evangelio de Marcos, el capítulo primero, versículo 9 al 13. Capítulo 1, versículo 9 al 13. Vamos a iniciar con fe y devoción. Vamos a orarle al Dios de la vida. Iniciemos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a elevar nuestra oración al Dios de la vida. Y vamos a decirle: gracias, Señor, porque tú nos has enseñado con tu ejemplo. Desde el bautismo nosotros seguimos siendo tus discípulos y tú nos enseñaste a seguirte desde ese momento. Y aprendemos a reconocer que tú eres el Hijo amado en quien se complace el Señor. Y también tú nos has enseñado, Señor, en ese camino el discipulado, a vencer todos los días, a luchar constantemente contra toda clase de tentación. Y tú nos has enseñado a vencerlas. Por eso te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Bendícenos, Señor, hoy y siempre. Amén. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En ese momento los vamos a invitar para que escuchemos la palabra de Dios, para que proclamemos la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 13. Nos dice la palabra de Dios: y sucedió que por aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. A continuación, el Espíritu le empujaba al desierto y permaneció en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cristo me dejó inquieto, su palabra me llenó de luz. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. Nunca más yo pude ver el mundo sin sentir aquello que sintió Jesús. En ese momento vamos a hacer nuestra resonancia, es decir,
¿Qué palabras, qué frases se han quedado guardadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, según el Evangelio que hemos escuchado, que hemos proclamado? Por aquellos días, Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien yo elegí. Muy bien, ese es el texto que hemos escuchado, es el texto que tenemos. Podemos sacar varias cosas. Primero, el texto del Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 13. Aquí tenemos dos temas importantes. El primero es del versículo 9 al versículo 11. Se encuentra el bautismo de Jesús. Segundo, las tentaciones en el desierto, que van del versículo 12 al versículo 13. Tenemos lo siguiente. En el bautismo de Jesús, primera parte, recordamos el bautismo que tuvo Jesús en el Jordán por Juan el Bautista. Jesús, siendo Hijo de Dios, quiere también cumplir con los preceptos, las normas. Y por eso se da cumplimiento a la ley. Y una palabra importante que encontramos es que Jesús baja, se sumerge en el agua y luego Jesús sube. Mire, al bajar Jesús, baja hasta la humanidad, baja al hombre pecador, baja al hombre que ha cometido fallas. Miren, baja. Se pone al nivel de la humanidad. Esa parte es muy importante. Jesús baja al nivel tuyo, pecador, lleno de problemas, de dificultades. ¿Para qué? Para luego subir. Y cuando Jesús sube, sube con la humanidad. Cuando Jesús sube, sube con el hombre pecador para darle una nueva oportunidad. Y por eso, después de que subió, dice, salió del agua y vio los cielos, se rasgaban. ¿Por qué? La división que existía entre Dios y el hombre, porque el hombre había fallado, ocasionó una ruptura entre el cielo y la tierra. Y el único que pudo acabar esa ruptura entre el cielo y la tierra es Jesús. Porque Él viene de Dios, baja la humanidad para subir la humanidad a Dios. Mire, baja lo divino a lo humano para que lo humano, al subir, suba a lo divino. Y entonces allí es donde el hombre puede escuchar nuevamente a Dios. Ante esta división no había una comunicación entre el hombre y Dios. Solamente cuando Jesús baja, sube, rasga, eso es lo que estaba dividiendo, entonces el hombre vuelve a escuchar. ¿Qué vuelve a escuchar? La palabra de Dios que dice: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Antes no se escucha la palabra de Dios. Jesús, es necesario que Él venga para poder acabar la ruptura, para poder destruir la separación entre el hombre y Dios.
Y luego viene la segunda parte, que es la tentación en el desierto. Dice, y el Espíritu le empujó al desierto. Y estuvo durante 40 días y 40 noches siendo tentado por el Satanás. Y tres cosas: ir al desierto, permanecer en el desierto y ser tentado. Nosotros todos los días tenemos que ir al desierto de la vida, al desierto de este mundo, donde en este desierto siempre pasamos necesidad, pasamos angustias, pasamos sufrimientos. Y tenemos que estar en este desierto el tiempo necesario para convertirnos, para discernir qué es lo que más nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Para discernir qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Y para poder vencer las tentaciones. Y entonces cuando el hombre puede vencer las tentaciones, es Dios quien le sirve, es Dios quien le ayuda a salir adelante. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Vamos a pedirle al Dios de la vida, al Dios del amor, que Él nos bautice con su Espíritu, que Él nos bautice con su amor, que Él nos perdone todos los pecados por el sacramento del bautismo, para que nosotros siempre volvamos a escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y podamos hacer lo que es bueno, lo que agrada, lo que es grato al Todopoderoso. Que el Dios del amor y la misericordia nos bendiga hoy y siempre con su Espíritu para poder vencer toda clase de tentaciones y purificar nuestra vida para el seguimiento de ser buenos discípulos según el corazón de Dios. Que Dios les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.